El fisiculturismo es un deporte el cual abarca la salud, belleza, alimentación, poses y un entrenamiento que lleva un proceso duro pero con final ganador. En Acapulco se disfruta aún más en el famoso Mirador de Sinfonía del Mar. El evento que lleva celebrándose desde el 2015 fue esta vez con el objetivo de dar homenaje al doctor Manuel Solano, quien falleció hace unas semanas. Participamos en la categoría de novatos, arriba de 80 kilos, y ganamos en nuestra categoría y el absoluto también lo ganamos. Yo soy licenciado en nutrición, a esto me dedico, soy entrenador de físico y fitness. Llevé mi preparación al límite hasta el punto de la presentación. Nelson Hernández expresa su felicidad ya que nunca había competido y se lo planteó hace apenas 8 meses, lo cual agradece a su familia, amigos, pareja e hijo, así como a sus entrenadores. También dijo que se logró ganar con respeto al deporte y mucha disciplina y preparación. Recomiendo que sus metas las respeten, que respeten el deporte, que respeten el camino que llevan y que se respeten a sí mismos cumpliendo las metas que se proponen. Se los dice un licenciado en nutrición, se los dice ahora un atleta activo y se los dice un entrenador físico que lleva ya 10 años en este medio. Y por supuesto que en la competencia también participaron mujeres, quienes dieron su máximo para ganar el primer lugar después de un proceso lleno de esfuerzo y dedicación. Me siento increíble, la verdad fue una experiencia muy, muy, muy padre. Creo que se logró el objetivo después de prepararnos casi 6 meses. Jenny comenta que su participación fue una alimentación con mucha disciplina y entrenamiento fuerte, por lo que espera seguir preparándose para participar y seguir ganando. Les recomiendo que pues se animen a hacer un cambio, no nada más físico, sino también saludable, ¿no? Creo que ahorita estamos pasando por una etapa donde la verdad está muy crítica, pero pues si se animan, creo que aparte pueden darle un plus a su cuerpo en esto de querer hacer un cambio saludable. Curso, también entraron 3 participantes en un reto de transformación que consistió en bajar de peso en un lapso de tiempo corto. Una participante pasó de 81 kilos a 53, lo cual ha bajado 27 kilos en un año. El segundo participante bajó de 98 a 55 kilos, dando un total de 45 kilos menos. Y la tercera participante de 69 a 65, con 4 kilos eliminados. Si te gusta el deporte y el fisiculturismo, así como comer sanamente y disfrutar de las competencias sanas, anímate a tomar el reto y transformar tu vida. Con imágenes de Troy Mérida para N3 Guerrero, Naomi Balanzar.